nos enorgullece que se haya logrado este más de 1 millón de firmas en contra de la perversa reforma previsional. Si por esa circunstancia de las mayorías parlamentarias no lo logramos hacer, el 10 de diciembre del 2019 la primera medida del futuro gobierno nacional y popular deberá ser derogar esta reforma previsional.